Austria cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com. Vitra, al servicio de la agricultura. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Desde San Pedro de Atacama hasta Punta Arenas y a lo largo y ancho del país, se encuentran instaladas las medialunas y productos afines que Maderera del Este ha desarrollado desde hace 2 décadas bajo el concepto Ármelo Usted Mismo. Como complemento al manejo animal, diseñamos corrales de amansa y manejo racional, corrales para potros, mangas, tribunas, casetas para jurados y cantoras y mucho más. Estamos atentos a su llamada a lo largo de todo Chile. Hola a todos, bienvenidos a una nueva semana y a un nuevo capítulo de Lo Mejor de Rodeo en Vivo, como siempre por las pantallas de Campo Abierto TV. Esta semana vamos a ver el clasificatorio de repechaje Melipilla 2018 y hoy vamos a ver la tremenda serie de potros, donde el primer lugar lo obtuvo la collera de Óscar Bustamante y Francisco Lineros con 25 puntos. En segundo lugar con 24 puntos tuvimos a la collera de Jaime Poblete y Fernando Guzmán. Y terceros de esta serie con 24 puntos tuvimos a Francisco Infante y Mario Tamayo, así que no se pierdan este capítulo que está imperdible. Collera número 26 de la Asociación Melipilla. Francisco Infante y Mario Tamayo en rescoldo y travieso. A la puerta Toledo y Ruiz. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Atajada no definida, 0 puntos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera 16 de la Asociación Melipilla. Jaime Poblete, Fernando Guzmán, Enemir y Amigote. A la puerta Vidal y Reyes. Me preparan Giannoni y Palacio. Bustamante y Linero, Paraguay. Un punto bueno. Cuatro puntos buenos. Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 12 puntos buenos. Corre la collera 19 de la Asociación Litoral Central. Óscar Bustamante, Francisco Linero, el Monaguillo y Talabartero. A la puerta Ordóñez y González. Se preparan Sabugal y Mesa.
Arnau y Arnau, a la güey. Un punto bueno. Olvídame, olvídame. Otro punto bueno. Dos puntos buenos. Dos puntos buenos. Carrera corrida, nueve puntos buenos. Corre la collera número 26 de la Asociación Melipilla. Francisco Infante y Mario Tamayo. El rescoldo y travieso con siete puntos buenos. A la puerta Toledo y Ruiz. Con siete puntos buenos ya estamos viendo. De Melipilla nuevamente Francisco Infante, Mario Tamayo. Rescoldo y travieso. Un punto bueno. Y salen con el punto bueno. Ellos fueron los campeones de la serie de caballos también. Ya tiene una collera clasificada para el Campeonato Nacional de Rodeo. Es Mario Tamayo quien va la mano adelante. Tres puntos buenos en esa primera llegada. Veamos qué es lo que hace. Francisco Infanta la mano atrás. También está marcando. Tres puntos buenos a la mano atrás. Le queda la última a Mario Tamayo. Tres más. Carrera de 10 que lo deja con 17. Corre la collera 16 de la Asociación Melipilla. Jaime Poblete y Fernando Guzmán. Tiene Mirya Bigote con 12 puntos buenos. A la puerta Vidal y Reyes. Se prepara Bustamante y Linero. A Bugal y Mesa, a la güey. Estamos viendo la collera que tenía 12 puntos buenos. Punto derecho de la tajada 0-1. Jaime Guzmán. Fernando Guzmán y Jaime Poblete que están corriendo a Lemir y a Lemigote con 12 puntos buenos en Fede Toro. Derecho a la tajada, dijeron en la primera. A Jaime Poblete, veamos qué es lo que hace Fernando Guzmán a la mano atrás. Y sí está marcando. Ellos son locales, son de Melipilla. Tres puntos buenos, así es. De aquí a la última, a Jaime Poblete. Cero punto. Cero punto. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera 19 de la Asociación Litoral Central. Oscar Bustamante, Francisco Linero. En Monaguillo está la Bartero con 9 puntos buenos. A la puerta Sabugal y Mesa. Se preparan Arnau y Arnau. González y Núñez. A la güey. Ya estamos viendo la collera. Que tiene 9 puntos buenos. Son de Litoral Central. Oscar, Tito Bustamante, Francisco Lineros en el Monaguillo. Y Talabartero. Salen con el punto bueno. Francisco Lineros quien va la mano adelante. Jinete que junto a Cristian Aguirre clasificó hoy en la serie de caballos. Criadero el Brameo. No, 0 puntos en esa primera llegada. Veamos qué es lo que hace Oscar Bustamante a la mano atrás. Qué buena la llegada que hace el Tito Bustamante a la mano atrás. Cuatro puntos buenos.
4.1. Ahí están. De aquí a la última entonces, Francisco Lineros. Y también está marcando. 3.1. Carrera corrida 8.1. Cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com. Vitra, al servicio de la agricultura. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Desde San Pedro de Atacama hasta Punta Arenas y a lo largo y ancho del país, se encuentran instaladas las medialunas y productos afines que Maderera del Este ha desarrollado desde hace 2 décadas bajo el concepto Ármelo Usted Mismo. Como complemento al manejo animal, diseñamos corrales de amansa y manejo racional, corrales para potros, mangas, tribunas, casetas para jurados y cantoras y mucho más. Estamos atentos a su llamada a lo largo de todo Chile. Con 17.1. Última collera del tercer animal. Ya estamos viendo la última collera del tercer animal. Y destacar también que expectantes quedaron entonces también Carmen de Dilagüe, que quedaron con 22 puntos buenos. A ver qué es lo que hace entonces la collera, que tiene 17 puntos. Infante y Tamayo. Un punto bueno. Y salen con el punto bueno Francisco Infante, quien va a la mano adelante, son locales de Melipilla. Y sí está marcando. 3 puntos buenos. Veamos qué es lo que hace Mario Tamayo a la mano atrás. Tres puntos buenos. Clasificado ya entonces Tamayo Infante. Con sus dos colleras. Le queda la última. A ver si son los campeones de la serie. Cero puntos. Carrera corrida 7.1. Jaime Poblete, Fernando Guzmán. En Emilia Bigote con 16.1. A la puerta Bustamante Linero. Se preparan Arnau y Arnau. Infante y Tamayo a la guaype. Última collera del tercer animal. Ya estamos viendo con 16 puntos buenos Jaime Poblete, Fernando Guzmán, Emil y Amigote, que están con muy buen puntaje en los dos primeros toros. 2 en el primero, 4 en el segundo.
Asociación Melipilla. Es Peña Guzmán quien va a la mano adelante, el amigote. La sierra espada cero puntos. Veamos qué es lo que hace a la mano atrás Jaime Poblete. Y ahí sí está marcando. Así es, tres puntos buenos. La última para Peña Guzmán. Cuatro puntos buenos, carrera de 8. Se los deja con 24. Corre la collera 19 de la Asociación Litoral Central. Oscar Bustamante, Francisco Linero, el Monaguillo y Talabartero con 17 puntos buenos. A la puerta Arnau y Arnau. Se preparan Infante y Tamayo. Ya estamos viendo las últimas colleras de este tercer toro. Con 17 puntos buenos están corriendo Oscar Bustamante, Francisco Linero. Es el Tito Bustamante quien va la mano adelante. Y qué buena la llegada que hace Oscar Bustamante. Cuatro puntos buenos a nuestro juicio. Y ahí están, veamos qué es lo que hace Francisco Lineros a la mano atrás. No, cero punto. Tenían 17 puntos, bueno, ya van en 22. Con eso prácticamente también asegurando su clasificación. Le queda la última a Tito Bustamante. Tres puntos buenos, dice el jurado. A nuestro parecer el novillo se detuvo en la tajada. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Y en consecuencia, ganadores de la serie Futuro, la collera 19 de la Asociación Litoral Central, Oscar Bustamante, Francisco Linero, el Monaguillo y Talabartero con 25 puntos buenos. Fuerte el aplauso para el primer lugar de la serie Futuro. El segundo lugar en la serie Potros por orden de planilla, la collera 16, en la Asociación Melipilla, Jaime Poblete y Fernando Guzmán. En Emilia Amigote con 24 puntos buenos. Y el tercer lugar, la collera 26 de la Asociación Melipilla, Francisco Infante y Mario Tamayo en rescoldo y travieso con 24 puntos buenos. Fuerte el aplauso también para estos terceros campeones. Esperamos que hayan disfrutado de este capítulo, que yo lo encontré increíble. Y recuerda que puedes ver nuestra señal en el canal 105 en GTD y Tel Sur, en el canal 752 en Cable Mundo y también en nuestro sitio web www.campoabierto.cl. Además, puedes acceder al mejor contenido a través de nuestras redes sociales. Búscanos como @campoabiertotv en Instagram, @campoabiertoch en Twitter y Campo Abierto TV en Facebook. Gracias por su sintonía y nos vemos mañana con más Rodeo en Vivo.